cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todas las filtraciones del nuevo Winter Pass, temporada 18 del PUBG Mobilite, les traigo y les muestro dentro de este video. Ojito, son filtraciones, no son skins totalmente confirmadas, porque ustedes saben que el PUBG Mobilite a últimas horas suelen cambiar las skins del Winter Pass. Así que por eso digo que son filtraciones. El Winter Pass temporada 18 empieza y sale el 31 de este mes a las 9 de la noche, horario de mi país, que soy de Ecuador. Así que calculen más o menos en sus respectivos países. Y esa crack, si no te quieres perder nada, pero nada de mi contenido del PUBG, que te traigo actualizaciones, novedades, betas, gameplays y filtraciones, Winter Pass y demás del PUBG Mobilite, suscríbete, activa esa campanita y dale like a este video para hacer que todo a tope. Aparte, es totalmente gratis. Y si puedes compartir este video en cualquiera de tus redes sociales o mis videos más recientes en cualquiera de tus redes sociales, te agradecería un montón para que el canal siga creciendo más y más. Por cierto, los créditos correspondientes a los videos en los cuales me estoy basando estarán en la descripción de este video para que vayas y dejes tu buena onda. Son créditos totales para ellos, no mío, simplemente les informo sobre aquello, ¿no? Entonces, como ven, esta skin yo ya se las traje hace tiempo en una de mis filtraciones, pero como es por temática de Halloween, pienso yo, o sea, por lo más lógico que llegaría skin con temática de Halloween, como les mostré al principio del video, ese tráiler donde salen las skins, esta y la otra que les voy a mostrar a continuación, pienso yo que podría ser la skin del nivel 30. Del nivel 30 del Winter Pass temporada 18, pienso yo. Pero si no es la del Winter Pass, podría llegar a alguna ruleta. Sí o sí podría llegar. Ustedes saben cómo es Tencent, que les gusta sacar dinerico, incluso en Elite. Pero bueno, esta skin es totalmente completa. Es Envoy of the Sect, el Sect de la Muerte o lo que sea. Miren los esqueletos. Esta capa está bien detallada, está muy bonita. O sea que si esta skin llega como nivel 30 en el Winter Pass, el Winter Pass sería 10 sobre 10 solo por esta skin. Está muy bien detallado. Pero esta es la otra skin que, como salió en la parte inicial del tráiler que les mostré del video, probablemente esta sea la skin del nivel 30 si es que no llega la anterior que les mostré. Si la anterior no llega, esta sí sería la del nivel 30. Está muy bueno. Bueno, es skin de mujer. Ojalá llegue también porque yo uso skin de femenino. Me gusta bastante, me gusta mucho que esta skin podría llegar al Winter Pass 30. Si no es la anterior, esto también vale la pena. 10 de 10 también el Winter Pass si es que llega esta skin como nivel 30. O puede ser antes del nivel 30 o como sea. Pero que esta skin llegue, podría llegar por temática de Halloween en el Winter Pass temporada 18. Creo que este no tiene movimiento. Sí, no tiene movimiento, pero está muy bien detallada, está muy bonita como están viendo. Ok, como verán, esta es una skin First Blood Sect. ¿Cómo se llama la anterior? La anterior se llama Blood Rain Sect. Es skin de, yo qué sé, vampiro lluvioso, yo qué sé, malo en inglés. Y pues bueno, esto sería Sect de primero vampiro. Yo qué sé, pero esta skin también está buena y probablemente, como en la parte inicial del video que le mostré el tráiler, también llegue, puede que sea también un skin del Winter Pass, del nivel 1 o del nivel 10, yo que sé, podría llegar. Pero me gusta bastante. De momento las tres skins que les estoy mostrando están muy buenas, pero esta no tiene movimiento. Me gustaría que tenga movimiento, pero no la tiene con su capa y todo de vampiro. Ok, llegamos a la skin que probablemente sea de la mochila, la que sí o sí llegaría como skin de maleta en el Winter Pass temporada 18, porque es de un monstruo. O sea, yo pienso que sería por lógica, por temática de Halloween, llegue esta mochila, como ven en pantalla, aquí de un monstruito, como ven que llegue al Winter Pass 18. Lo más lógico sería que este skin sí o sí llegue en este Winter Pass. Está buena, me gusta, bien detallada, bien bonito. O sea que si las skins que les estoy mostrando llegan, sería el mejor Winter Pass que podría brindarnos el PUBG. Pero son filtraciones, no son confirmadas. Fenomenal. El casco Angry Pumpkin Helm. El casco Angry. Es un casco con detalles de calavera. Está súper bueno. Pienso yo que, como en la anterior no metieron casco, en este probablemente sí metan casco. En el anterior Winter Pass hablo. En este probablemente sí, con esta temática, o sea, de calavera. Ya les voy a mostrar cómo se verá de mejor manera el casco.
más a fondo, más a detalle, pero este casco supongo que por temática de Halloween, como vuelvo y digo, llegue al nuevo Winter Pass temporada 18. Está buenardo. Ahí está en movimiento y todo lo demás, ¿sí ve? Mira, No sé está si bueno. que esta skin del Waz llegaría al Winter Pass 18. O las otras skins de Waz que les enseñé. O la otra skin podría llegar. No sé, no sé. Me gustaría saber en la caja de comentarios. Veamos. Ese Waz. Ese Waz. No sé si sea la skin del Winter Pass. Déjenme saber en la caja de comentarios su opinión. A ver si que esa llegaría o no. La skin del Waz está súper buena. No sé si sea esa. Estoy totalmente confundido. Si esa es, ay, estaría hermoso, mi hermano. Bueno, Aquí llega lo que es la duda más increíble que tengo. Porque no sé si llegará skin del Waz nuevamente o una skin de Dacia. Ya verán por qué es mi duda. Les voy a mostrar a continuación. Me gustaría en la caja de comentarios nuevamente les digo. Vea, este Waz. Este Waz realmente está bueno y se ve como temática de Halloween, pero no sé si este sea la skin que llegará al Winter Pass del Dacia o Dacia, perdón, del Waz o la que les voy a mostrar a continuación. Usted me dirá en la caja de comentarios. Recuerden, son filtraciones, son skins totalmente confirmadas. Recuerden eso. Y pues aquí se ve de mejor manera lo que es la mochila que diría yo que llega en este Winter Pass. Está bueno, está bueno, Aquí está se bueno. ve el casco. Bueno, así se ve en el pulite, pero así será el casco. Los niveles 1, 2, 3, el que les digo que podría llegar en este nuevo Winter Pass. Está sumamente bueno. Y bueno, esta es mi duda, por eso les digo. No sé si sea esta skin del Dacia que llegarán al Winter Pass o el del Waz. Por eso está a tu criterio. Me gustaría que tú me digas si es esta skin del Dacia, que es hora de que metan una skin de Dacia. O la skin de Waz, simplemente. Y miren que es nivel 1, nivel 2, nivel 3 y cosas así. Bueno, esto llegó, esto se puede mejorar. Tengo entendido que se podía mejorar en una ruleta. Pero no sé si solo metan esta de aquí, nivel 1, solo un nivel. Y no más niveles. Pero bueno, está a su criterio, mis hermanos. Mis bro, así se ve la skin totalmente bacán, chido por tema de Halloween. Está bueno, me gusta, me gusta. Así que ya crack, si viste todo el video y te gustó y te agradó, espero contar con tu apoyo. Todos los créditos correspondientes a la descripción de este video. Suscríbete, activa esa campanita y dale like. Estoy por hacer que te gustó a tope. Mucho, mucho, mucho. Que te traigo contenido exclusivo al Pumolite. Betas, actualizaciones, novedades, gameplays, Winner Pass, filtraciones y demás. Todo esto es filtraciones, así que déjame un buen like y todo lo demás. Así que también, si puedes compartir en cualquier. Si puedes convertir en cualquiera de tus redes sociales, te agradecería un montón este video o uno de mis videos más recientes para que el canal siga creciendo. También hago directos en la descripción de este video, comentario fijado, estará el link de mi plataforma en la cual hago directos y para que me dejes tu buena onda y me apoyes. Y también el link de mi PayPal también estará para que apoyes al canal. El link estará en la descripción y comentario fijado. Así que adiós cracks y os cuídense.